Cuarteteando. Bienvenidos a Cuarteteando en el 12. Feliz domingo para todos ustedes. Y acá estamos para divertirnos, para pasarla bien, para escuchar mucha música. Hoy tenemos una entrevista imperdible con Catriel Argüello y con La Bicho. Bueno, ya saben, La Bicho nos tiene acostumbradas a esas cosas, a desafíos, a juegos. Nos divertimos muchísimo. Y además, en la semana del anuncio, y les cuento a ustedes de paso, a la audiencia de Cuarteteando, por si no lo vieron en nuestras redes sociales, semana especial para nosotros porque nos ampliamos, ¿eh? A partir de ahora nos vas a poder escuchar, nos vas a poder ver, porque se viene Cuarteteando Más, se viene la radio de Cuarteteando, sí, porque ustedes lo pedían. Hace mucho que nos vienen diciendo, ¿cuándo? ¿Para cuándo una radio? Bueno, una radio más de cuarteto, cuarteto y más, ¿no? Porque vamos a tener un poco de todo, así que ya esta semana se van a estar enterando un poquito más de todo eso. Y bueno, y hoy tenemos de todo, así que quédate ahí porque esto es lo que se viene en Cuarteteando en el 12. Cuando pasas caminando, yo me hago el bolso. Tu pupera me enloquece, no hay otra igual. Tu cintura descubierta, sos una diosa. Ay María, tu pupera me va a matar. Hagamos el amor de nuevo, de nuevo, de nuevo. Quiero sentirte a pleno, fundirme con tu fuego. Ay, chico, ¿estás haciendo playback o vos lo cantas? Quiero sentirte a pleno, playback, fundirme con tu fuego. Del día de hoy con Catriel Argüello. ¿Cómo estás, Catriel? Contento acá, ante todo, gracias por la invitación, Dai. Y bueno, es lindo compartir. Bueno, bienvenido, vamos a... No es así la canción. Sí, pero no es así la canción. La canción es... Hagamos el amor de nuevo, de nuevo, de nuevo. Quiero sentirte a pleno, fundirme con tu fuego. Quiero sentirte a pleno, playback, fundirme playback con tu fuego. Ay, Catriel, para un poco, cerrame la ocho, papi, que sos de carne y hueso, ¿qué haces? ¿Carne y hueso? ¿Querés que cante con carne y hueso también? Tiene también esa. Porque solo soy de carne y hueso y te sigo amando hasta los huesos. ¿Está bien? Ay, Katia, yo me muero muerta, mira lo que... ¿Por qué no te me noto como acalorada hoy, más que de costumbre, pues. Estaba con fresco y yo he entrado en calor porque... ¿Y la canción que se estaba cantando, sabes cómo se llama? Hagamos la mano de nuevo. Socio del Fuego. Socio del Fuego, sí, yo sabía que se llamaba Socio del Fuego. ¿Te lo sabía todo? Sí, yo me, lo que me como me gusta, vos, ¿qué haces? ¿Por qué no me viste? ¿La canción o yo? ¿Qué ya no, ya no está. ¿Por qué no me viste bien? Capaz que me despiden un poco. ¿Qué haces? No, ¿qué van a tomar? No sé. ¿Va a tomar algo, lo que Gabriel? Lo que vos quieras, lo que vos quieras. Bueno, acá nos trae ella, mira, no, vos podés pedir lo que vos quieras. Te pedís un café, te pedís un jugo, lo que sea. Eso te trae un tomar. Yo voy a ver lo que hay. Después de acá te invito a tomar una cerveza. Cágame ya. Mejor, no puedes venir, no vas a tener. Besitos, besitos, chao, chao. ¿Cómo andas, Catriel? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Venía a contarte lo que está viviendo hoy mi carrera. Estás como en un momento ahí de renovación. De renovación, ¿no? Y con, por completo. Sí. Un Catriel nuevo, con una nueva formación de músicos, con un nuevo clásico de viernes que es En la Jungla, con nuevas canciones, todas inéditas, y nada, hasta con un nuevo repertorio. Sí, feliz. Te vi que las redes sociales hiciste eso. Hicieron, hasta las redes sociales hicieron un bla. Claro, como que desapareció todo. Padre, ya no te dejan cantar los éxitos que tenía, ahora todo nuevo, papi. Todo nuevo, todo. ¿Sabes lo que me falta? ¿Qué? Una novia linda como vos. Ay, nueva. Es un poeta. Es un poeta. Te lo vas a... Óyeme, ¿vos sos así medio picaflor o no? Ah, no, jamás. ¿Vos tenés novia ahora o no? No, no estoy de novia. ¿Y vos tenés? Me separé, tuve 3 años y me separé, hace poco. Anda hace poco, hace casi un año más o menos. ¿Anda con ganas o no?
No, 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 no. ¿Qué tipo estoy de tranquilo. Recién separado sos? Porque viste que ya está el recién separado como más que sale, che. Que está ahí como pum para arriba, beboteando en las redes. No, 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 no. No. No, yo me separé por el tema de que quería estar enfocado realmente 100% en mi carrera. No lo sé, Rick, parece falso. Y Carla 100%. Todos profesionales. ¿Y te toxiqueaban a vos, no? ¿Ah? No, no. No le voy a contar esas cosas. No, no. No sé, digo, a lo mejor. No, está bien, para que, bueno, que aquí sepa. Quiero volver del baile, cosas así. Está bueno para que cuando ella empiece a salir conmigo no me toxique. No, oh, pero yo tengo 9 chicos, papi. Si vos te haces cargo de. Me encantan los niños, no me preocupes. Ah, la voz. Oye, le voy a ponerme. Yo tengo el Wisin y Yandel, son mellizitos. Wisin y Yandel, hago yo. ¿Cómo lo ves? ¿Suena lindo o no? Suena bien. Oye, ¿me pejo cómo hacemos? Los tres. ¡Diablos, señorita! Está todo, está todo. Te va a caer bien el pejo, te va a caer bien, te va a caer bien. Todo bien, está todo bien. Óyeme, mira lo que te he traído, papá. Ay, me encanta. Me da unas ganas de tomarme un vinito. Santi. Casi me ruidito. Sí. ¿Yo del tintito, vos? Ah, sí, el tintito con... Tintito, mira, no se puede decir eso, pero no importa, vamos a decirlo. Tenemos, el tintito, tenemos, sí. El tintito, ahí está un toreo. Vamos a preparar un toreo. Ajá. Pero vos te lo vas a tener que preparar como vos te lo preparas, vale. Con el alma, así con el corazón vos también preparas. Vale. Y voy a probar si está rico. Yo te aprendí gracias a esta sección. Te gusto, sí. Tiene el amarillito, tiene para ponerle este que es de, ¿cómo se llama? Pomelito. Pomelito, el naranjita, este, el, ¿cómo se llama? Y este con sea, ¿verdad? Voy a comer. Y tiene hielito para ponerle. ¿Cuál querés ponerle? Vamos a poner. ¿Va a poner hielito? ¿Cuánto hielo? Opa. Opa, que pan. Yo te lo separo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Le toca todo lo hielo. No importa. En el baile hacemos lo mismo. ¿Es delicado? No, tengo nada. No, no, no tenés problema. Oye, ¿vos tenés muchos amigos? ¿Así sos amiguero vos? Sí, muchísimas amistades tengo. ¿Vos crees la amistad, el hombre y la mujer o no? No creí hasta que conocí a una chica que hace poco y que dije, realmente es mi amiga. ¿Es tu amiga? Sí. Que es como que tiene bigote. No que tiene bigote, prefiero tenerla como amiga antes que como una amiga. Ah, claro. Claro, es intoxicador. No, no, no. Por ese lado. No, 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 pero prefiero tener como amiga y una masa. Una claro, no te consiama, es como que te dan ganas de compartir sin... Sí, sí, aparte nos contamos cosas mutuamente, qué sé yo. Che, mirá, me gusta esta chica. Sí, sí, mirá, me gusta esto y cosas así nos contamos. Como que tener una amiga mujer también te completa un poco esa visión. Claro. Y a la vez, bueno, hombre. Al tener como una amiga, viste, por ahí no... Qué sé yo, no lo mismo contarle a un... La mujer tiene un poco más de visión, ¿no? Siempre dije, las mujeres van un paso más adelante. Sí, es verdad, es verdad. Contame a mí algo, yo te iba a decir. Yo doy consejo bueno, yo doy consejo bueno. En el barrio hay como 3 enamoradas tuyas. ¿Ah? La Rosana te enamoré vos. ¿En serio? Sí, la Rosana. ¿Y le tiene que llegar a la jungla, las llamas? Sí, y bueno, la jungla es como la monachita y adentro no sabe lo que es. Se te va a prender. ¿Vos sos celosa? No, yo no, no, yo no soy celosa. Entonces, ¿qué si yo puedo salir con la Roxana y las otras 2 no te ponen celosa? No, el que va a poner celosa va a quedar como en familia. Chicos, si quieres lo dejo solo. No, no, tranqui, es que me miras así con los ojitos esos que tienes. ¿Usa coquilén vos o no? No, no, no. ¿Color tuyo o los color mío, no? Tiene así como muy marroncito. Sí, sí, sí. Yo de té blanca. Sí, ¿y tus amigos van al baile? ¿Van sí, al baile? Sí, mis amistades sí van al baile. Van al baile, bueno, cada, los lunes me voy al barrio. Yo, bueno, tuve 25 años en la casa de mis viejos, ahí el Marqués Sobremonte. Sí. Y siempre, siempre estoy con él, me crié, ahí nos juntamos a jugar fútbol los lunes. ¿Seguís viviendo con tu papá vos? No, no, hace 3 años. Yo digo un sanga, ¿no es este padre? No, 3-4 años, estoy viviendo en Patricio Oeste. Ajá. Solo también hice muchas amistades con los pibes. Mi viejo me quería como trasladar a otro lado. Quiere que todos los hermanos estemos juntos, ¿viste? Ah, como que le gusta eso de clan, así de que claro. Y le digo, no, déjame acá a mí, que a mí me gusta que se junten con los pibes ahí al frente, que joden en la esquina, que el carnicero te diga, loco, todo bien. ¿Entendés? Cosas ¿no así. ¿Vivirías en un barrio como Nueva Córdoba, ponele que por ahí no se conoce tanto? No, no, me gusta. Patricio, para mí es lindo porque hay una paz, una tranquilidad. Así que, y aparte oye, me cuido. ¿Y sos de invitar así la gente a las casas tuyas o te dejo sí. A la que te dan quilombo, viste, que no, te dan no. Velada? Los músicos, soy con mucho de compartir con muchos músicos, colegas de otras bandas. ¿Y los invitan a la casa tuya? Sí, la reporte, si no los conozco también. Cristian? Sí. ¿Te gusta cocinar? Sí, a veces. Ah. ¿Cuál es tu plato preferido? ¿Ah? ¿Cuál es tu plato preferido? ¿Preferido? Sí, ¿cuál es?
Me gusta hacer lo que es pasta, por ejemplo, tallarina, ravioles con crema. ¿Lo hacés, lo amasás vos? ¿Ah? ¿Lo amasás? Nada. ¿O lo compras? No, lo compro. No tiene tiempo. Lo que sí, si vos querés que yo te diga que te amase y te hago buena comida, las pizzas que hacer es mía. ¿Vos amasás las pizzas? Sí, yo sí, te las hago así. Sí, sa. Y le hago así, lo nomás ahí, te miras así. Ah, no, ya tengo que preparar, compadre, vení. Vení, tú que... Pero no tenés que preparar yo. Pues sí, prepáralo vos, porque ya me he hecho calienta, tía. Ponle un poquito vos. Nunca nos pasó esto, Carly. ¿Qué? Mirá que venimos haciendo notas. ¡Qué terrible, chiquitete! ¿Cuánto le tenés vos? Yo, 29. 29, me eres chiquito, pero... No, lo cumplí el 17 de julio, fue un cumpleaños. 17 de julio. Óyeme, ¿qué es lo más raro que te han regalado alguna vez? ¿Ah? Lo más raro. Que se pueda decir. No. Una fan, ¿sí? Una fanática. Sí, por ejemplo, otro día me regalaron un vinito... Que así que este vino lo podía compartir solamente con ella. ¡Ah! ¡Qué buen regalo! ¿Y lo tomaste solo? ¿Ah? No, todavía no lo abrí. ¿Y lo va a llamar o no? ¿Ah? ¿Lo va a llamar? Creo que le voy a ser infiel tomándolo con vos. ¿Pudiste haber sido más sutil? ¡Oh! ¡Todo ¿Se sigue regalando peluches, por ejemplo? ¿Ah? ¿Se sigue regalando peluches? ¿Viste que en una época? Yo, por ejemplo, soy hacer esas cosas. Ah. Regalar flores, regalar peluches. Por ahí a las mujeres de hoy no les gusta mucho. Tienen su forma de pensar que las flores son para ciertas personas. Y yo prefiero una botella de vino, ¿te crees? Sí, yo también. Bueno, yo prefiero que me invite a comer unos chavos. Pero con la chica que sabía salir antes... Cuando le quise regalar eso, me dice, no. Entonces yo sabía más o menos la bebida que le gustaba, ¿viste? Porque ella es joven y disfrutamos de salir. Y le regalé una botella. Tomamos juntos y compartimos la noche con comida y con claro, tres amigos. Para eso, me preparo. Sí, prepárate vos, no sé. ¿Preparo solo? Prepárate yo. Sí. ¿Cómo con esto también? Sí, yo estoy con el entrevista. ¿Está chico? Pero, ¿está bueno? ¿Te gusta? Bueno? A ver. Yo tranqui, no tan puro. ¿Vos lo tomas 70-30 o 80-20? ¿Qué? 80-20 le mando vos. No, 60 ahí de vinito y 40. Está chico, está chico, está fuerte este. Es fuerte, no, yo lo hice más clarito porque si no después empezamos a hablar de cualquier cosa. Ya. ¿Querés que descorchemos otro vinito? ¡Uy, es nada! ¡Se picó, se picó por la bata! Oye, estamos bebiendo como si fuera el último día de la vida. Oye, me va, vamos a hacer un juego. ¿Cómo te digo? ¿Sos competitivo vos? Sí. ¿Para vos está? Sí. Y te pones así, ¿cómo se llama? No sé, llega el punto de enojarme, ¿no? Pero... ¿Pero soy hacer trampa, por ejemplo? No, depende, con no, quién sea. No te voy a ir embolado ni nada, embroncado. No, porque a mí me parece que va a perder. No, ¿por qué? Sí, yo no te quiero decir, pero me parece o lo que va a perder. Bueno. Óyeme, el juego es así. Sí. El juego es así. Mira, ya se puso. Como que estoy concentrado, ¿viste? Óyeme. Yo siempre cuando salgo así, antes de estar en escena o en la pausa, así siempre estoy concentrado, hablando, preguntando cómo lo viste, cosas así. ¿Antes de salir al escenario o después? Antes de salir, en la pausa y después. Ah, rompe huevo. Oye, ¿va al baño vos antes o no? No. ¿Cómo le va a preguntar? No, bueno, hay gente que va al baño. No, voy al baño. Sí, un lazante, que si yo voy al baño. No, voy al baño. Menos mal. Oye, ¿cómo es el juego? El juego es así, vos no puedes decir ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Bueno. ¿Está perfecto? Pero te quedas hablando. Sí. Ya se va a volar. Ya perdí, ya papi. No es que yo olvidé que iba a perder, ¿cómo se mete? Me va otra segunda oportunidad. Dale. ¿Estás preparado? Puede ser. Se pone como tímido. Óyeme. Se retrae. Óyeme, ¿vos sos de toma mucho o sos medido? A veces. ¿A veces toma? ¿En vez en cuando? Óyeme, si yo te digo, vos en tu vida tenés que elegir otra crujeción, vos elegís otra crujeción o siempre así cantante porque es lo que realmente soñas de adentro y te vibra en el alma ese cantante. Y tendrías que ver. Tendrías que ver qué oportunidad tiene la vida. Tal vez. ¿Sos de dormir mucho? ¿Te gusta dormir? A veces. A veces, pero a veces dormís mucho, dígame. ¿Cómo haces con los bailes? Los bailes no dormís, ¿no? Nada, yo veo que hace uno dormir. Cuando estoy cansado, a veces. A veces dormí, oye, y siempre solo dormí. ¿De vez en cuando? ¿De vez en cuando solo? ¿De vez en cuando? ¿De vez en cuando solo? Oye, me hizo de así lo que se despierta y dice, ¿qué pasó anoche o no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Siempre consciente, siempre consciente. ¿Acostás en la noche? ¿Cada cuándo? ¿Cada cuánto? No tiene sentido. Sí, ¿cada cuánto? ¿Cada cuánto que estoy cansado así? Es como que encontró una palabra y le gusta para todo. Sí. ¡Ah, perdí el otro!
¡Me cagaron! ¡Me cagaron! Tal vez, puede ser. Que se el cada cuánto lo pusiste en cualquier lugar. Me faltó comprender otra frase. ¿Cada cuánto estoy cansado? ¿Cada cuánto estoy cansado? Te llama Catril cada cuánto. A la moda también te llama así cualquiera. Bueno, tengo otro jueguito. Otro juego. Me gusta porque está bien lúdica. Sí, sí, ya me he hecho. De madre. Vale, que tú mostraron. A la moda, tienes ese pico. Sí, no brindamos, ¿eh? Sí, estamos brindando. Vamos a brindar. ¿Por qué brindas, Catril? Salud. Por el casamiento que vendrá muy pronto entre la bicho y conmigo. ¡Acabó! ¡Qué bueno! Bueno, para los pero me imagino que va a ser la madrina, por lo menos. ¿Vos querés ser madrina? Va a ser algo íntimo. Va a ser algo íntimo entre los otros. Íntimo. En el garaje de mi suegra, a la voz. ¿Por qué es tu suegra? Sí, porque tenemos que quedar todo en familia, padre. Óyeme, ¿cómo lo ves? No, a mí no me gusta compartir. Uy, ya se pico por la voz. No estamos casados y estamos peleando. Mira cómo no, va a ser. ¿A vos te gustaría compartir con mis fanáticas? Sí, yo no tengo problema. Listo. Vamos a hacer un arreglo ahí, ¿eh? La genética casi. Bueno, hacemos el juego. ¿Quieren que nos acomodamos? Sí, y vamos. Bueno. Che, me quedo ese que me ganaron, che. Estás como... Me no le quedó la sangre en el ojo. Pero perdiste y yo te odio. Bueno, ¿cómo es entonces el juego? ¿Tenemos todo listo acá? Tenemos todo listo, el catre de huevo. ¿A qué me vas a jugar? Es así, papi. Mira, vos tenés que inflar el globo. Después los vinitos que nos tomamos, por ahí. Sí, pero... no sé. No vas a hacer así. Me da culpa que estoy al lado, por favor. ¿Tenés fuerza pulmonar vos? ¿Tenés buena caja torácica o no? De vez en cuando. ¿De verdad? ¡Ah! Ahora, papi, vos así, tengo así. Tenés cuidado, catre, porque le he dicho medio tramposa. No, yo no soy tramposa, oye. Vos tenés que inflar, mire, yo te voy a enseñar cómo es. Tenés que inflar y poner todo. Gana el que llega hasta ahí, mira. O sea, tengo que alzarlo, después alzar otro y después hacer otro. Sí. Listo. O sea, ahí los tenés que ir juntando. Así. Va a ser un salpicadero bravo esto, padre. Va a ser una. No tengo miedo acá. Bueno, ¿están todos listos? Bueno, ¿por qué jugamos? ¿Por qué jugamos? A ver. ¿Por qué jugamos? Por el... Bueno, si yo gano, vos salís conmigo o no echo a bailar. Listo, la bosta. Ah, sí, en serio, ¿eh? Me subí al escenario y todo. Ah, ¿cómo bailar en el escenario? Cuarteto, cuarteto, cuarteto. Cuarteto, cuarteto. ¿Y si ganas el bicho? ¿Y si ganas el bicho? Te venís al espectáculo del bicho y canta un tema. Sí. El manager. Listo. A la bota, ¿eh? Dale, de una. Listo, ya dijo, ¿no? A la bota. Bueno, ¿estamos listos entonces? A ver. Ya saben cuáles son las reglas de juego, los vasitos de cuarteteando. Uno, agarro por el sillo. Nos preparamos, calentamos un poco. No me toque el globo. Bueno, ¿listo? A la una, a las dos y a las tres. Esa. Uno, dos. ¡Gané! ¡Gané! ¡Yeah! ¡Qué pasa! ¡Que tiene un elefante adentro! ¿Cómo votaste? ¡Yo me recagué madriendo mejor! Ahora va a tener que salir con él, ¿eh? ¿Vamos a salir? Vamos a ver el catre y la arruella. ¿Lo vieron en la jungla? Te invito. ¿Ya sabes? ¿A dónde está? ¿Todo listo? ¿Lo vieron en la jungla? En la jungla, pero me pongo en la jungla. ¿En el clásico? Sí, con este pasado. Es más, entramos así. Entramos así con este pasado, ¿querés? Sí, sí, sí. Con Tarzán. Con el rey del baile. Claro, con el rey del baile. La hojita, ay, que no voy a coger bien. Ay, él se vuelve la bota. Está por decir una cosa, no se puede decir cámara. No, no se puede decir. Era la así. No está, no está. No estaba por decir. Adrián, cerrame la nota cantando algo, por favor, antes que esto se vaya. Hagamos el amor de nuevo, de nuevo, de nuevo. Quiero sentirte a pleno, fundirme con tu fuego. Hagamos el amor que quiero, besar todo tu cuerpo. Hasta tocar el cielo. ¿Vamos? Y la dejamos sí, sola. Chao, 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 chao. Cuarteteando. Atoro, tómalo como quieras. Tómalo con soda. Con jugo. Con tu gaseosa favorita. Con melón. O como te guste. Toro, tómalo como quieras.
dijo que en un futuro podemos ser amigos y hacer como que no viví nada contigo. Yeah. Desde ya te digo, pa' eso no cuentes conmigo. Oh, mami, ¿quién putas te dijo que estaré bien si te veo por ahí con otro, haciendo cosas que solo eran de nosotros? Es todo nada contigo, no cuentes conmigo. Lo siento, pero baby, me mandaron a este mundo pa' quererte. No pa' ver cómo con otro te diviertes. Yeah. Lo de nosotros es a muerte, si no suerte. Lo siento, pero baby, me mandaron a este mundo pa' quererte. No pa' ver cómo con otro te diviertes. Lo de nosotros es a muerte, si no suerte. Tú vas por ahí dándote besos con todos. Yo guardé mi boquita solo pa' ti. Y además de ser mandona, te molesta que yo salga de fiesta y haga lo mismo que tú por ahí. Baby, no, no me interesa lo que quieres de mí. Tú solo me buscas los días de descanso y dormir. Hoy bebí un par de copas con amigos y estoy dándome cuenta de que si tú no estás soy más feliz. Que te vuelva a besar, pidiendo que me ponga pa' ti. Yo haciéndote canciones como esta y tú con otro de fiesta. Volverás pidiendo que te vuelva a besar, pidiendo que me ponga pa' ti. Si no es así, pues date la vuelta, mami, y tiene la puerta. Lo siento, pero baby, Toro, tómalo como quieras. Sómalo con soda. Con jugo. Con tu gaseosa favorita. Con melón. O como te guste. Toro, tómalo como quieras. Bueno, Catriel Argüello en el original versus cover, Pa' quererte, Reels B. ¿Hace cuánto que la grabaste? Y hace 5 meses más o menos. 5 meses. 5 meses. ¿Me la haces así un poquito a capela para la gente? A ver. Lo siento, pero baby, me mandaron a este mundo pa' quererte, no pa' ver cómo con otro te diviertes. Lo de nosotros es a muerte, si no suerte, la 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 la. Y nosotros seguimos acá y con vos nos vamos a ver la selección especial de Cuarteteando, todo lo nuevo que se estrenó esta semana, mira. Te dijeron que ando en una y que ya no te quiero, que me vieron con otra en el club, pero eso solo son fake news. Y que no digan mentiras sobre los dos. No sé por qué se meten entre tú y yo. Sé que también extrañas despertarte conmigo y hacer el amor. Y que no digan mentiras sobre los dos. No sé por qué se meten entre tú y yo. También extrañas despertarte conmigo y hacer el amor. Hoy es 14 de febrero y sin querer mandé un te quiero. Es que sin vos no la estoy pasando bien. Y aunque algunos te dijeron que ahora solo fumo y veo, y es verdad, pero pensándote. Miénteme, pero no me hagas sufrir, que todavía te quiero aunque ya no me sé ir. Miénteme, pero decime que sí, que vos no sos la misma de hacia mí, que no podré aguantar si clavas tu mirada que me hiela el cuerpo. Me ha pasado antes que no puedo hablar. Tal vez pienses que estoy loca y es verdad un poco,
Nunca me sentí tan sola como cuando ayer. De pronto lo entendí mientras callaba. La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí. Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural, lleno de fuego. Si la fuerza se marchita sin tener principio, llega a su final. Ahora tal vez no puedas entender que si me toca se quema mi piel. Ahora tal vez no puedas entender y no te vuelvas si no quieres ver. Con ese tipo que no te llega ni a los pies y ni parece tu tipo. Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum, pero sé que tu cora no te hace turum turum. Estabas perdiendo el tiempo, qué bueno que llegue a tiempo. Baby, a mí lo que me faltaba eras tú. Tú eres lo más rico que hay en el menú. Dile que se despida, que ya tú estás convencida. Baby, a mí lo que me faltaba eras tú. Tú eres lo más rico que hay en el menú. Dile que se despida, que ya tú estás convencida. Dile que tienes otro hombre. Si quieres, dile mi nombre. Que la comida se enfría cuando se descuida. Dile que tienes otro hombre. Si quieres, dile mi nombre. Que la comida se enfría cuando se descuida. Cómo duele ver caer el cielo. Como lluvia de recuerdos sobre la piel. Te busqué, te inventé, entre cada sueño roto de los restos de mi fe. Y tú, tan imposible de olvidar, lejana mi fragilidad. Y en la eternidad los dos unieron sus almas.
Pero entendí que cuando se trata de ti se me descontrola el orgullo y se marea mi dignidad. Tuve que ponerme a pensar cómo hacer para no pensarte y escribí una serie de pasos que me ayudan a olvidarte y con suerte ya no buscarte. Para no pensar en ti, ya no escucho tus canciones y el café de la mañana me lo tomo en ocasiones, porque vienen a mi mente esas pláticas que siempre nos hacían sonreír. Para no pensar en ti, ya no miro las estrellas, esas que un día contamos y te regalé una de ellas, porque puede que aparezcas y aunque tú no me lo creas ya no me dejas seguir para no pensar en ti. Matar. ¡Oh! 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 ¡
pompera de María. Cosita buena, sos una barbaridad. Vamos, 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 vamos arriba las palmas, que se cuartetean en luna esta noche. Señores, yo les quiero así contar con muchísima emoción dónde nació mi canto. Chispa, tonada, piano, bajo y acordeón, así tocaba Leonor, ritmo de cuartetazo. El pie verde, Carlos Pueblo Roland y el cuarteto de oro. Le dio música, alegría a mi ciudad, soy de la universidad de la alegría y el canto. Le dio música, alegría a mi ciudad, soy de la universidad. ¡Córdoba! Te quiero tanto. ¡Arriba, arriba! Soy cordobés. Me gusta el vino y la joda, y yo tomo sin soda, porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes, me siento en el aire si tengo que cantar. Soy de la ciudad, de las mujeres más lindas, del verde, de la birra, madrugada sin par. Soy cordobés y ando sin documento, porque llevo el acento de Córdoba capital. Soy cordobés, me gusta el vino y la joda, y lo tomo sin soda, porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes, me siento en el aire si tengo que cantar. De la ciudad, de las mujeres más lindas, del fernet, de la birra, madrugada sin par. Soy cordobés y ando sin documento porque llevo el acento. ¿De qué, Juan? ¿De qué llevas acento? El acento lo llevo como una marca registrada, decía el potro. No, manzana. De Córdoba. Capita. Y así arrancamos este tercer bloque en Cuarteteando y escuchándolos a los Caligaris, que la rompieron la semana pasada en el Luna Park, y con un gran homenaje al cuarteto, porque ellos hicieron ahí esos clásicos de Sebastián, de Lamones Jiménez, que lo podés ver en nuestro canal de YouTube, porque lo tenemos disponible completo al homenaje al cuarteto de los Caligaris en el Luna Park. Y ahora ya seguimos con más, pero antes te cuento que llegó Taca Taca, la billetera virtual de Córdoba con el respaldo de Bancor. Si tenés un comercio, sos profesional o emprendedor, vende y cobra todo Taca Taca. Descarga la app y regístrate. Más info en www.taca-taca.com.ar. Taca Taca, una app bien cordobesa para comerciantes cordobeses. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo, sentada en la orilla. Marinero de luces, de sol y de sombra, de mar y de olivo. Se quedó tu velero perdido en los mares y varado en el mío. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste meciendo plata, cantando, cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que yo, golondrina de luna, te estaba esperando. Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años. Te embriagó aquella tarde el olor de azahar. Puerta,
Que escuchamos. Gracias. Bueno, muy contenta. Bienvenida a Cuarteteando. Nos gracias. Encantó. Vos sabés que recién estábamos escuchándote en el control con los chicos y le digo, ¿a quién me suena esa voz? Me decíamos los chicos, con una mezcla entre Ana Gabriel y Paloma San Basilio, puede ser, algo wow, así. ¿Te lo han wow. dicho alguna vez? Sí, muchas veces. Yo creo que tiene mucho que ver con el estilo que venía trayendo de antes. Y bueno, creo que hay un poquito de mezcla ahí de todo, pero gracias por tremendas comparaciones, gracias. ¿Qué hacías antes? ¿Hacías más bueno, melódico antes he que vivido cuarteto? 12 años en España y por ende me dediqué mucho tiempo al flamenco y bueno, vengo ahí de un poco de la copla, de lo español, entonces yo creo que un poquito ahí siempre queda. Si nota esa influencia. Pero bueno, me encanta hablar ahí la ropa también, como que se nota por ese lado. Yo lloro cuando no hay nadie que te lo pueda decir. Si cuando lloro por ti lo hago tan para adentro. ¿Y el cuarteto hace cuánto que cantas? Y el cuarteto estoy indagando, se diría, hace poco tiempo, pero lo amo desde toda la vida. Así que cuarteto en casa se escuchó desde que nací. Así que el cuarteto como que ha estado presente todo. Yo lo estoy presentando mi primer single, que se llama Si a veces hablo de ti, que es uno de los temas que hemos hecho. Así que ese es como el orgullo de la banda y nuestro. En mi piensa desierto lo que contigo sufrí. Que no, que no, que no, que nunca podrás saber si todavía te quiero o te quiero querer. Que no. De la tonada, pero venís de San Juan. Vengo de niña. desde San Juan, con algunos vinos nos vinimos. Ah, bueno, sí, vamos vino. A probar entonces, bueno, vamos a tener que probar. Ahí nuestro productor musical, nuestro productor ejecutivo, perdón, el señor Miguel Ángel Ruiz, el encargado de repartir vino. Está bien. Bueno, con él nos tenemos que hacer amigos entonces. De una. Y contame, ¿qué estás haciendo allá en San Juan? ¿Estás tocando? ¿Estás haciendo baile? ¿Estás haciendo show? Estamos tocando, bueno, hemos estado el fin de semana en Mendoza, pasado, estamos andando por San Luis, San Juan, Mendoza, y bueno, la idea es terminar de cerrar acá lugares para estar, obviamente, en la cuna del Cuarteto Córdoba. Sí, es como un sueño, me imagino, ¿no? Para la gente sí, que viene de otras provincias, sí. Venir y poder trabajar y tocar acá. Así es un sueño, sí. ¿Y qué es lo que se viene? Bueno, se vienen este año para temas vos? Propios, yo soy compositora y se viene una cumbia muy linda ahí mezclada con urbano, cositas nuevas, así que eso se va a estar presentando dentro de muy poquito. Ah, escribís también. Sí, soy compositora. Sabes que eso en el cuarteto se valora mucho, ¿no? Porque no hay muchos compositores que además tengan su propio proyecto, que canten. Bien. Bueno, desde el alma siempre las letras y con mucho respeto. Bueno, muchísimas gracias bueno, por haber ustedes, venido cuarteteando. Muy lindo lo que haces y bueno, y bienvenido a Córdoba también. Bueno, un gran beso a todos los televidentes. Así que nada, dentro de poquito Armando baile acá en Córdoba. Bueno, Mariana Clemenzo en Cuarteteando. Y así llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias por quedarse ahí y les recomiendo que esta semana estén bien atentos a nuestras redes, ahí también a los programas del 12, porque les vamos a estar contando un poquito más de lo que se viene en Cuarteteando, que nos agrandamos. Sí, se viene Cuarteteando más, la radio de Cuarteteando, que no solamente es radio, sino también es streaming. Así que me parece que va a estar muy bueno ahí, que nos vamos a divertir mucho con Cristian Bazán y con equipo. Ya se van a enterar un poco los horarios y qué es lo
que va a pasar, porque se viene una semana de muchas novedades y cosas nuevas para la gente que le gusta el cuarteto y para todos los fanáticos de Cuarteteando que siempre están ahí del otro lado haciéndonos el aguante, que me mandan mensajitos. Bueno, muchas gracias por sus mensajes y nos despedimos. Vamos llegando, sí, al final de nuestro programa. Muchas gracias a todos ustedes por estar ahí. Nos vemos el próximo domingo a las 14. Mira, casi te digo el horario anterior. A las 14 por Cuarteteando en el 12. Cuarteteando.